Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Vélez, soy la directora de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica del Chocó, Miguela Caicedo. La biblioteca ha venido desarrollando un proyecto muy importante en torno al objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad. Este objetivo ha permitido el fortalecimiento de las bibliotecas escolares, capacitando a 23 bibliotecarios de la Secretaría del Municipio de Quibdó, la creación de la red de bibliotecas escolares del Municipio de Quibdó, igualmente la creación del Comité de Lectura, Escritura y Oralidad, del cual la biblioteca hace parte. En esta misma medida se han fortalecido los servicios bibliotecarios de los colegios, permitiendo que los estudiantes lleguen a la universidad con herramientas suficientes para hacer un buen uso de la biblioteca universitaria. También se han fortalecido las competencias de docentes, estudiantes e investigadores dentro de la Universidad Tecnológica de Chocó a partir de talleres dirigidos a este segmento y permitiendo que ellos cuenten con herramientas de calidad, bases de datos, libros físicos y electrónicos que estén actualizados, pero que también han salido de ese proceso de fortalecimiento de las herramientas y de los talleres que hemos realizado. Entonces, en coordinación con los diferentes programas académicos y la Oficina de Acreditación Institucional de la universidad, se han fortalecido las colecciones y esto se fortalece también con la capacitación de esta comunidad educativa. En esa misma medida, hemos realizado la gestión para la creación del repositorio institucional que permita que esa generación de nuevo conocimiento y la producción intelectual que se realiza dentro de la universidad sea difundida a nivel nacional e internacional a partir de un repositorio institucional. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.